Felicidades, ¿no? Es lo primero que se dice cuando alguien cumple años y sobre todo cuando alguien como Clint Eastwood cumple 85, nada más y nada menos. Es raro que la industria del cine, eh, tal y como se entiende hoy en día donde lo joven es lo que vale, siga manteniendo y siga dejando que un veterano de 85 años, aunque se llame Clint Eastwood, eh, haga cine, dirija cine y, ¿por qué no?, actúe, aunque llevamos un tiempo sin verle delante de las pantallas. Este hombre que en un principio no era buen actor, de hecho hay que decir que se le quitaban frases de diálogo porque no, el hombre no daba eh, muy bien, pero sí tenía un físico imponente, sí tenía una mirada eh, muy especial que hacía que evidentemente eh, te fijases en él y tuviera personaje. Yo creo que lo entendió perfectamente Sergio Leone, que le pudo eh, contratar porque era un actor de televisión, como decía bastante mediocre. En unas eh, películas muy particulares, ¿no? como El Bueno, el Feo y el Malo, por un puñado de dólares. etcétera, él vino a España, concretamente, Almería, siendo nadie, y salió prácticamente siendo una estrella. Su seña de identidad en las películas del oeste, recordar que era ese poncho raído y ese cigarro siempre. En la comisura de los labios, que años más tarde, y ya bajo las órdenes de Don Siegel, uno de los directores eh, eh, que han estado siempre en su carrera, hizo una producción más alta al lado de Sidney Merlin que se llamó Dos hombres y una mujer. Es verdad que el gran salto de Clint Eastwood a la fama internacional la tuvo gracias a ese policía. Eh, tan impacable que era eh, Harry el Sucio, ¿no? La, sep, la serie o la saga de Harry el Sucio le supuso a, a este hombre el reconocimiento, como decía, mundial, eh, no solamente de espectadores, sino de crítica, que por otro lado ponían a parir a sus películas, aunque hoy en día eh, las reivindican de otra forma. Posteriormente Iswood ha tenido una carrera como director, a mí me parece que más interesante que como actor. Me parece que le debemos... Títulos interesantísimos y lo más importante es que ha sabido tocar todo tipo eh, de géneros, incluido el musical, aunque no se le diese muy bien lo de los New Jersey, ¿no? Pero ahí está luchando y anunciando nuevos proyectos, así que bienvenido sea cualquier proyecto de Clint Eastwood y bienvenido sea el que un señor de 85 años tenga la mente como la tiene este hombre para dirigir. ¿Y por qué no? Para seguir interpretando. De su vida he hablado poco, porque la verdad es que es un poco complicada y no demasiado honesta. ¿Para qué vamos a, a decir lo contrario? Nos quedamos con lo que a mí me interesa, que es su parte profesional, y ante eso me descubro, señor Eastwood.